Dame todo lo que tienes. Si no quieres que te mate aquí y ahora. Bueno, ya está. Parece que es tu día de suerte. Solo te dejaré ir porque hiciste todo lo que te pedí sin resistirte. Quizás en otro momento no me encuentres de tan buen humor. Deberías agradecerme por no haberte cortado la garganta. No te vayas. No te puedes ir aún. ¿Qué estás diciendo? ¡Suéltame! ¡Hazlo! ¡Hazlo, por favor! ¿Hacer qué? ¿Acaso te volviste loca? Haz lo que dijiste que me harías. ¡Mátame, por favor! ¡Córtame la garganta! ¡Hazlo aquí y ahora! ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso me estás jugando una broma? Porque no me gustan las bromas. Será mejor que no pidas cosas de las que puedas arrepentirte. No. No me voy a arrepentir, porque ya yo no quiero seguir viviendo. Tú me quieres matar y yo me quiero morir. Así que no entiendo qué más necesitas para poder hacerlo. No, por favor, es en serio, te lo ruego. Si quieres te doy más dinero. Sí, así como lo oyes, te puedo dar mucho más de lo que llevas ahí. Pero mátame, por favor. Es lo único que deseo. Dime, ¿quieres efectivo o prefieres mis tarjetas? Yo te puedo dar todas las claves y así sacas todo lo que tengo aquí. Mira. Dime cuánto quieres. Yo te puedo dar todo lo que me pidas. Pero mátame, por favor. Mátame. Acaba conmigo, Yami. Acaba conmigo. Acaba con este sentimiento. Este sentimiento que me atormenta la mente y el corazón. Por favor, te lo suplico. Yo solo quiero terminar con este sufrimiento. No quiero seguir. No puedo más. ¿Por qué no me mató? Era lo único que le pedía. Y se llevó todo. Todo menos mi vida. Y esto. Eso era lo que más deseaba. Tuve la oportunidad de mí. Simplemente la perdí. Si tan solo me hubiera resistido al robo, quizás las cosas no estuvieran pasando de esta manera. Yo no sirvo para nada. Ni siquiera para dejar de existir, no sirvo. Y tampoco valgo la pena. Ese vil ladrón me lo confirmó. ¡No valgo la pena! ¡No valgo el riesgo! ¡No valgo el dinero!
No valgo nada, no valgo. Pero, ¿qué le pasa a esta mujer? No puedo dejarla así. ¿Cambiaste de opinión? Viniste a acabar con mi vida, ¿cierto? Te lo agradezco mucho, pero hazlo rápido, por favor. Entre más rápido lo hagas, mucho mejor será para mí. Ya no quiero seguir viviendo ni un minuto más. Ya nada me importa. No me interesa mi vida. No me interesa mi trabajo, ni mi familia. Solo quiero morirme. Yo sabía que ibas a volver. Te daré todas las claves de mis tarjetas para que veas que no miento. Tengo todos mis ahorros en el banco. Seguramente no es la primera vez que le arrebatas la vida a alguien. ¿O me equivoco? Aunque apuesto que nunca alguien te había ofrecido dinero para que lo hagas. Terminemos de una vez con esto, por favor. ¿Qué haces? Parece que elegí robarte el peor día de tu vida. Por un momento pensé que estabas jugando conmigo. Pero fue desgarrador darme cuenta de que hablabas en serio. Pensarás que soy un monstruo por las cosas que hago. Y aunque no lo creas, tengo corazón. Por eso no podía irme y dejarte así. Reconozco la depresión cuando la veo. Traté de fingir demencia cuando me estaba suplicando que te matara. Pero verte a ti fue como verme a mí en un espejo. ¿De qué hablas? Tú y yo no nos parecemos en nada. A simple vista no. Pero por dentro sí que nos parecemos. A mí la depresión me llevó a refugiarme en la delincuencia y todo con la intención de que alguien me matara. ¿Cómo así? Comencé a atracar a todo el mundo sin miedo. Con suerte, algún día encontraría a alguien que se defendiera de mí y le diera fin a mi sufrimiento. Pero ahora, al verte a ti, no sé lo que estás intentando hacer, pero ya basta. Un ladrón como tú jamás comprenderá lo que me está sucediendo a mí. Claro que sí lo entiendo. Porque yo también soy una persona depresiva. Pero ahora que te veo a ti, me veo a mí. Veo tu sufrimiento y también veo el mío. Y caí en cuenta de que la muerte no es la solución. Cuando vi cómo me suplicabas que te matara, pude entender lo desesperada y lo desamparada que te sientes. Y también entendí lo desesperado y lo desamparado que estuve yo. Quiero proponerte algo. Tal vez te parezca raro, pero ¿qué tal si entre los dos nos unimos
y encontramos una forma de vencer este sentimiento negativo que nos quita las ganas de seguir adelante. No pensé que otra persona se sintiera como yo me siento. Jamás creí que alguien podría entenderme y que supiera lo que es cargar con este sufrimiento todos los días de la vida. Todo este tiempo pensé que era una incomprendida, que todo estaba mal en mi vida, que estaba sola. No, no estás sola, pero también me identifico contigo. Y puedo entender que no soy la única persona que llora y sufre en silencio. Robar y hacerle daño a la gente no es el mejor camino que elegí para lidiar con mis problemas. Pero ahora lo sé. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres intentarlo? ¿Vencemos juntos la depresión? Estaba pensando que podría ser buena idea que fuéramos un grupo de apoyo. No te burles. Podríamos compartir con personas que también se sienten perdidas. Y no solo nos ayudarán a nosotros, nosotros también a ellos. Hablar de lo que nos hizo sentir mejor a ti y a mí. ¿No te parece? Hace un tiempo habría pensado que hablar no tenía sentido alguno. Pero la verdad es la razón por la que me mantiene aquí. Y está bien, vamos a intentarlo. Creo que puede ser lo mejor para nuestro bienestar. Y además, nos queda mucho camino por seguir. Pero vamos por el camino correcto. Y con la ayuda de Dios, recuperaremos el control de nuestra vida. Aquí fue que empezó todo. En este lugar fue que te rogué que me quitaras la vida. Muchas cosas pasaron en este sitio. Aquí entendí que no iba a acabar mi dolor haciéndole daño a los demás. Tus lágrimas me hicieron ver que debía cambiar de vida y de parecer. Jamás pensé que iba a terminar conociendo a la que sería mi mejor amiga. Yo tampoco pensé encontrar al mejor amigo de todos en ese lugar, y mucho menos bajo esas circunstancias. Gracias por aparecer en mi vida, Sofía. Me cambiaste la vida en todos los sentidos. Me salvaste. Tú me salvaste a mí.